Bueno, lo primero es cómo nos íbamos a perder este evento, ¿no? Llevamos muchísimo tiempo esperando a poder participar físicamente y el año pasado nos lo perdimos, así que es una gozada estar aquí este año. Nosotros venimos a dar servicio a esa demanda que vemos en el mercado de empresas, de pequeñas y medianas empresas, que lo que buscan es digitalizar sus departamentos de recursos humanos de una manera rápida, eficiente y que no requiera muchísimo tiempo, ¿no? Que al final sea algo que puedan utilizar ellos en implementar en 6-8 semanas, que se ponga en marcha y realmente les quite todo ese trabajo y tareas administrativas que ahora mismo les consume la mayor parte de su tiempo. Nosotros lo que sí que entendemos es que la tecnología tiene que ir de la mano de las personas y lo primero es enfocarnos en mejorar la resiliencia de los empleados y de las empresas en sí mismos. ¿Y cómo se mejora esta resiliencia para aguantar todas estas crisis y estos nuevos cambios que tenemos, ¿no? Pues tenemos que apoyarnos en tecnología, precisamente, para que todas esas tareas en las que nos están quitando tiempo, que son administrativas y que no podemos estar, no tenemos el lujo de poder perder tiempo en eso, sino que tenemos que enfocarnos en cuidar de nuestra comunidad, de nuestros empleados, de nuestra gente, ¿no? Entonces nosotros lo que vemos es que a corto plazo tenemos que invertir en tecnología que sea muy fácil de entender por una comunidad, que permita dar servicio a la mayoría de las personas y que realmente se entienda de primeras, ¿no? Que no haya que explicarlo demasiado, que sea tecnología que pueda llegar, conectar y empezar a utilizarla. Bien, creo que además la inversión en tecnología y en digital en concreto, yo creo que antes siempre se ha percibido como algo opcional, algo que las empresas se podían permitir si elegir hacer o no. Y creo que estarás de acuerdo conmigo en que después de lo que estamos viviendo, es muy claro que realmente ahora las empresas, la inversión en digital se ha convertido en algo necesario. Porque si no invertimos en digital, realmente no podemos estar cubriendo todas esas tareas que necesitamos hacer de una manera muy rápido para que nosotros podamos reaccionar de manera flexible, rápido y ágil a todos los cambios que suponen este mundo en el que estamos viviendo, ¿no? De nueva normalidad o de pospandemia. El mayor reto que el que tiene que enfrentarse el directivo y creo que al final todos nosotros es el propio miedo al cambio, el propio miedo a la tecnología en el que nos vaya a suplantar y creo que es algo que tenemos que quitarnos ya, ¿no? La tecnología viene no para suplantar, sino para complementarnos a nosotros, a los empleados, a todos los directivos. Al final nosotros lo que ponemos es tecnología al servicio de los directivos y de los empleados para que todas las cuestiones que les consumen tiempo se las quiten de antemano y directamente puedan entender que la tecnología viene para ayudarles, ¿no? Que la tecnología se sirve de la capacidad humana para que al final realmente se llegue al siguiente nivel en lo que sería un cambio organizacional. Bueno, te diría que la vuelta a un evento como este, una conferencia de este nivel, diría que es casi necesaria para muchos de nosotros, ¿no? Nosotros que sobre todo llevamos, pues te diría que casi más de 20 webinars, todo siempre de manera digital, no en pantalla, llega un momento en que se deshumaniza un poquito todas estas interacciones y para nosotros el poder estar aquí, el poder interactuar cara a cara con diferentes potenciales proveedores, clientes, bueno, es una gozada y te diría que es muy necesario también para poder afrontar, ¿no?, los siguientes años y meses venideros de una manera pues con un espíritu mucho más positivo y prometedor.